Hola a todos, bienvenidos a The Groin, soy Rubén Ulloa. Hoy vamos a hacer una review diferente, vamos a hablar de una bombilla conectada, una bombilla inteligente, que además tiene un puntito extra, con lo cual podemos matar dos pájaros de un tiro. Estamos hablando de una bombilla de la marca Senglet, de la marca china Senglet, en concreto el modelo Pulse Solo, un modelo que tiene, además de la bombilla LED, dos altavoces Bluetooth de 3 vatios. Sé que puede parecer raro, pero bueno, tenemos un dispositivo que cumple dos funciones. Hablando de la bombilla, tenemos una bombilla de 9,5 vatios, lo cierto es que yo creo que más o menos una bombilla de tipo LED de 9,5 vatios con 550 lúmenes, pues creo que está dentro de lo normal. A lo mejor encontramos bombillas con mejores eficiencias o con mejor ratio lúmenes-vatio, pero bueno, más o menos creo que puede estar bien. Tiene una temperatura de 2700 Kelvin, adecuada para espacios donde vivideros como salones o a lo mejor alguna oficina, aunque yo en oficina soy partidario de temperaturas más frías porque cansa un poquito menos la vista, aquí ya depende un poquito de cada uno a nivel de sensaciones térmicas que también aportan estas bombillas con estas temperaturas de color tan bajas. Es una luz amarilla en resumen. Y lo cierto es que por el otro lado tenemos dos altavoces de 3 vatios firmados por JBL. Los altavoces han sido una de las sorpresas más grandes que he encontrado en esto de hacer reviews en los últimos meses. Suenan muy bien, suenan bastante alto y lo cierto es que han sido una sorpresa, ya os digo, muy muy interesante. Y es un dispositivo que tiene un pequeño problema y es que cuesta 60 euros. Estamos comprando una bombilla con altavoz incorporado por 60 euros. He probado muchos altavoces Bluetooth y lo cierto es que para encontrar la calidad que da este nos tenemos que ir pues a lo mejor prácticamente a los 30, 40, 50 euros. Aquí el problema que tenemos es que no es portátil, con lo cual, bueno, también podemos bajar ese precio. Y a nivel de bombillas conectadas, en este caso está por Bluetooth, las aplicaciones están disponibles para Android y iOS. Como siempre, los usuarios de Windows Phone, lo siento, vais a tener que esperar, no sabremos si lo van a sacar o no, pero ahora mismo es lo que está disponible. Funciona más o menos bien, es una aplicación específica diseñada por ellos donde tú te conectas, puedes conectar la bombilla, encenderla, controlar el volumen. En general funciona bien. La bombilla es compatible con Bluetooth 3.0 y Bluetooth 4.0, con lo cual prácticamente cualquier smartphone lo podremos conectar. Lo cierto es que a nivel de dispositivo global es un poquito raro, la experiencia que ofrece es buena y yo creo que es un dispositivo que a lo mejor si fuera un poquito más económico se lo recomendaría a mucha gente, pues pensando en el uso de oficina, pues tengo una bombilla y conecto eso y tengo un altavoz sin la necesidad pues, de comprar otro altavoz o de tener otro enchufe ocupado por un altavoz que está conectado a la corriente o tener que cargar la batería de un altavoz Bluetooth inalámbrico, lo que sea. Creo que funciona bien, creo que es un dispositivo que para una habitación de 10-12 metros cuadrados es más que suficiente, pero el punto es ese, ¿no? Que tenemos que tener muy muy claro que estamos comprando un 2x1 con las partes buenas y las partes malas. Hasta aquí el análisis de esta Senglet Pulse Solo. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis en darle a me gusta, suscribiros y hasta la próxima.